Rocky Poppers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Bueno, y antes de iniciar con este video importantísimo, dale like que si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Suscríbete al canal para que no te pierdas los videos, obviamente. Sígueme en mis redes sociales, estoy como facebook.com/diagonalcoreyamas, twitter.com/diagonalcoreyamas y aquí en youtube.com/diagonalcoreyamas. Comparte este video con tus amigos para que más se enteren de esta noticia o de estas noticias. Obviamente activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones para que te enteres de todos los nuevos logros que están consiguiendo de BTS y las nuevas noticias de BTS y de otros grupos. Y bueno, sin más, iniciemos con las noticias. Y Jennie de Blackpink sorprende a los fanáticos con sus hermosas imágenes en la vida real en París. Complementada con broches de Chanel y botas negras, a pesar de que una máscara cubría la mitad de su rostro, aún no podía ocultar su belleza. Las fotos sin editar, tomadas por fans, demostraron además que su apariencia, en sesiones de fotos oficiales, entrevistas y actuaciones, es exactamente igual a su apariencia en la vida real. Muchos dirían que sus imágenes en la vida real son igualmente bellas y llamativas, si no aún más. ¿Pero tú qué opinas sobre esto? ¿Qué tan visual del 1 al 10 piensas que es Jennie de Blackpink? Descarga la app Kwai, yo ya he ganado 3.090 pesos en este momento, incluso he ganado más, pero ya he sacado ganancias. Y si usas mi código Kwai147999247 o descargas la aplicación desde el link que está abajo, ganarás dinero viendo videos de BTS y mucho más. Y Changwo visitó México y conoció la cultura. A través de diferentes episodios del programa, vimos a Changwo y al elenco llegar al aeropuerto de Ciudad de México hasta viajar a las pirámides de Teotihuacán, donde todos disfrutaron del paisaje y mostraron su asombro mientras se llenaban de energía. Luego de disfrutar una agradable comida en este lugar, volvieron a la capital mexicana y mientras daban un recorrido nocturno en la plancha del Zócalo, también se adentraron a la magia del Día de Muertos. Los idols pintaron sus rostros al estilo de las calaveras, como se usa en la tradición, pero Changwo incluso se sumó a un baile realizado por los danzantes en ese lugar. Después de estas experiencias, el elenco de Carefree Travelers compartió con rumbo al sur del país, donde pudieron disfrutar del tour junto a la playa y se reencontraron con la naturaleza. Puedes ver los videos a través de YouTube. Y los productores de Mnet revelan que Pi es un genio del escenario. CG Anim, una empresa de entretenimiento y medios de comunicación de Corea, publicó una entrevista con el equipo de producción de uno de sus programas musicales de Mnet. Se le preguntó al PD del equipo de M2 del estudio digital de Mnet, Nam Do-jung, qué idols son hábiles para encontrar sus fancams mientras actúan. Inmediatamente nombraron a Taehyun. La capacidad de encontrar instantáneamente una cámara mientras se canta y baila y sumergirse a la audiencia en la atmósfera de la canción es el factor básico para crear fancams exitosas. Como era de esperar, Taehyun, que se destaca en conectarse con la audiencia a través de los lentes de la cámara, también tiene el récord de fancams más visto en la historia de YouTube. Su camfam para Boy With Love tiene 138 millones de visitas hasta la fecha, más vistas que muchos videos musicales de artistas de K-pop. Mnet K-pop también lanzó características especiales sobre las actuaciones de Mama de BTS a lo largo de los años. La productora de Mnet, Choi Hyun-mi, compartió que Taehyun a menudo propone ideas en sus presentaciones. Dio el final de su actuación en Dynamite en 2020 como ejemplo. El productor de Mnet explicó, al final de la actuación hay una escena en la que Vi se quita el vaso. Originalmente no estaba ahí. Ella agregó, pero él salió a hablarme en el último día de grabación y dijo, creo que se vería bien si me quito los anteojos mientras miro a la cámara. Entonces dijimos, vamos a intentarlo. Y resultó genial. Taehyun es un maestro en su oficio y continúa inspirando a los idols de cuarta generación a través de sus actuaciones. Y el nuevo look de RM para Permission to Dance on Stage. A través de el Twitter de BTS, Namjoon compartió un mensaje para ARMY. En este tweet se menciona que está haciendo mucho frío, por lo que le pidió a los fans que fueran al concierto, pero abrigados, como si fueran al Polo Norte. Junto con este mensaje y el hashtag de Permission to Dance on Stage in Seoul, añadió una foto de él con cubrebocas,
una sudadera gris, cubrebocas y un gorro negro a la vez que guiñaba el ojo. Army, como buen detective, no tardó en notar algo curioso que podría notarse bajo su gorro. Se trata de un pequeño mechón de cabello, quizá de su patilla. Lo curioso de ese trozo de cabello es que no se ve negro, como lo tenía el líder hace unos días, sino rubio. Y Suga festejó su cumpleaños de esta forma. Según las palabras de la asociación, junto con la donación de 100 millones de wons, Suga confesó que, de esta manera, deseaba disminuir el dolor de las víctimas del desastre y había agregado: espero que se use para los residentes que sufren daños por los incendios forestales. Hoffridge Korea Disaster Relief es una asociación civil establecida desde 1961 que consta de diversas compañías de telecomunicación, periódicos y civiles que ayudan a los ciudadanos coreanos que han sufrido a causa de incendios forestales. No es la primera vez que Yonggi hace esto. En 2018, por su cumpleaños, donó 19.000 wons de carne a 39 hogares en su ciudad natal, Daegu. En 2019, utilizó el nombre de Army y donó 88.000 a la Asociación de Cáncer Pediátrico de Corea. Y en la pandemia, realizó varias donaciones para ayudar a las personas afectadas por el corona. Y vi revela el tracklist de su concierto. Estamos informando sobre muchas cosas del concierto, sobre cómo será en el Olympic Stadium, que tiene 3 fechas en marzo. Army no puede gritar. Jin tiene el cabello largo, ya que está en los ensayos. Se escuchó que estaba ensayando la canción Fire y Dove, y V hizo dieta por primera vez. Practicó judo, actividades aeróbicas y fue al gimnasio. El 8 de marzo fue un día para recibir noticias sobre BTS, pues en un artículo del director del show, reveló sobre qué pueden esperar los fans y nos mencionó las canciones que formarán parte de la lista de producción, y estas son On y Black Swan. Esto alzó bastante las expectativas de ARMY y se mantuvieron pendientes ante las nuevas noticias que podrían venir en camino. Jin compartió unas fotos estando en práctica y V no se quedó atrás. Por medio de sus historias de Instagram, V compartió 3 imágenes donde se le ve ensayando, usando su micro y usando su cel, pero con lo que V no contaba era que ARMY va más allá y logró distinguir las canciones de este grupo. Por las fotos logramos identificar las canciones reveladas. En la primera nos enteramos de On, aunque esta haya sido confirmada por parte de Hanjun Jae. Esto no detuvo a ARMY y se logró enterar de que Life Goes On también está, pues se alcanza a leer las letras de la canción si tienes muy buen ojo. En la otra imagen se logra leer la letra de la canción Otro Wings, siendo estas 3 las canciones que formarán parte del concierto de BTS. Si bien es solamente un accidente por parte de V, estamos felices de que haya ocurrido y saber que cada vez falta un poco menos para los conciertos. Y BTS desaparece de Kakao Talk. El líder de TXT dijo que cuando no pudo contactar a Suga porque su perfil no aparecía, intentó con los otros miembros de BTS. Sin embargo, ocurrió exactamente lo mismo, por lo que las cuentas de BTS parecían haber desaparecido. Todos ellos se habían ido. Yo estaba como, ¿dónde están? Mientras algunos internautas bromearon con el hecho de que los idols del K-pop podrían haber dejado de usar Kakao Talk, ahora que otros tienen cuentas de Instagram personales, la realidad es que ambas apps tienen funciones muy distintas, por lo que no parece muy probable. Sin embargo, parece que los idols cambian con frecuencia de teléfonos celulares, pues hace poco Jungkook confesó que no había agregado los números de sus compañeros del grupo a su nuevo teléfono, así que esto podría explicar que no aparezca en la app, ya sea por no haberla descargado o por haber cambiado su número. Encuentro esto misterioso, muy misterioso. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este, dale like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Comparte este video con tus amigos, sígueme en todas mis redes sociales, activa la campanita y nos vemos en el próximo video. Año.